¿Qué tal gente? Bienvenidos a un episodio más de Subnautica. Bueno, en esta ocasión andamos buscando Aerogel, el cual no sé si vamos a conseguir tan fácilmente, por lo menos de momento. En este episodio además os traigo un bug que me pasó en pleno directo. La verdad que no he querido perderlo, he querido compartirlo con vosotros. Un bug muy extraño y muy inesperado que ahora lo veréis, lo dejo en sorpresa. Y aparte encontramos una nueva criatura, por así decirlo, sí, podríamos llamarlo criatura, porque es una criatura, obviamente, la cual es bastante útil si estás escaso de recursos, especialmente oro, diamante y demás cositas, que dejaré que la veáis en el propio vídeo a ver qué os parece. Y aparte andamos dando vueltas, lo dicho, el aerogel nos va a joder un poco la marrana. Pero bueno, espero que os guste y aquí os dejo con este nuevo episodio de Subnautica, gente. Vale. ¿Qué tengo encima? Tengo... Vale, tengo que poner a cargar una batería, hemos dicho. Vamos a cargarla cuanto antes. Eh, aquí. Y me voy a ir a ver si... Joder, tengo... Y ese bug... ¡Qué cojones! What? Y ahora qué? Eh... Sí, estoy estoy flipando. Pero y este pedazo de bus que le acaba de dar, tío, podré subir y entrar o no? Impresionante. ¿Dónde está la mascota? ¿Se ha perdido otra vez? ¿O está detrás mía? Está por aquí, dando vueltas. No lo sé, pero acabo de flipar, desde luego. Igual está... <laughs> eh... Joder. De verdad, de verdad me parece impresionante. ¿eh? Y a este le voy a decir que me siga. A ver si sale aquí fuera y le puedo dejar aquí fuera. ¿Viene? ¿O se ha quedado atascado en la base para siempre? ¡Qué fuerte! Me parece súper fuerte lo que le acaba de pasar a esto, eh. Impresionante, mírale dónde está. Ven, acércate. Ahora no me deja acariciarle. No me deja. No me deja. Se ha quedado dentro de la base. Es impresionante. Tengo un bicho en la base que flota. Aquí, ahí te quería ver. Coño. Quieto ahí, ¿eh? Vale, ha salido. Bien, estamos bien. Quédate por aquí, tío. O sígueme un momento, que te voy a dejar en otro lado. Yo qué sé. Ven, ven. Ven, anda. Ven. Quédate ahí, por favor. Venga, vámonos a las setas después del bug. Y a ver si encontramos Aerogel, porque no recuerdo exactamente dónde estaba. Entrar al Simoth. Welcome aboard, captain. Restos, zona verde, setas, globos. Bueno, vamos para allá. A setas, no, a setas, no, a globos, más que a setas. Lo que no me acuerdo es cómo se pegaba el chispazo. ¿Era aquí? No. Eh... ¿Qué botonera va? Ah, que me lo tengo que equipar. Ahí. Vale, vale. Ya sé cómo se usa. Ya habéis podido ver. Los zancudos. Hombre. Si están aquí los zancudos. Esto lo voy a marcar. Ahora mismo lo voy a marcar. No, no me he traído balizas. No voy a marcar nada. Los zancudos estos. Lo bueno que tienen es que según van pasando. Tú vas por detrás suyo. Y van dejando piedritas. Las vas pillando y te van dejando movidas. Y esto está chetadísimo. Porque te dejan de todo. Diamante, litio. Si te dejaran magnetita ya sería la repolla. Oro. Litio. Creo que no te dejan magnetita. Además estos te dejan excrementos. Que es bueno para el bioreactor también. Para... Para tenerlo siempre alimentado. Creo que esto lo han regulado. Porque antes sí que te dejaban todo tipo de materiales. Pero ahora se ve que no. Magnetita por lo menos no me están dejando, la verdad. No, no me interesa seguir pillando cositas de estos. Pero ya digo, que estos bichos vienen muy bien, ¿eh? Vienen muy pero que muy bien. Por si te quedas sin materiales, pues rápidamente vienes para acá. Toma de calorías recomendada. ¿Tienes el Cyclops? ¿Qué va, tío? Todavía no. De hecho, no recuerdo dónde está. Ahora que lo dices. No me acuerdo dónde está, macho. El Cyclops. Cuidado que tienen mala hostia, ¿eh? Aunque te dejen un montón de cosas, pero tienen una mala leche también. Aerogel. ¿Dónde estaba el aerogel, tío? El Cyclops se escaneaba por partes. Está el casco, el motor y el puente. Ah, tengo escaneado una de las cosas. A ver cuál era. Eh, mira, el plano del motor. Tengo el motor. Me falta por pues, las demás cosas. Debería irme a base a... A pillar comida. Perdón, perdón. Estoy atropellando aquí a todo el mundo. Perdón. ¡Ay, qué susto! Pero tú dónde sales de repente. Marcha atrás. Marcha atrás. Vámonos. Mira lo que he encontrado. De coña. Esto ya lo exploré. Aquí es donde pilla la mascota y demás. El... Api el... El acuario y todo eso. Pues me voy a ir. Sí, me voy a ir, macho. Inanición inminente. Me voy, me voy. Me... Perdón, perdón, perdón. Me voy, me voy. ¡Hostias! What? ¿Qué? Qué cabrón, es verdad que te tiraba ahí como un pulso que te dejaba sin. sin energía el Simon. No me acordaba, macho. La madre que los recontraparió, ¿eh? El aerogel, si no recuerdo mal, está en unas zonas de pelotitas que no es donde estás. ¿De pelotitas? Mm -hmm. ¡Ah! Creo que ya sé lo que me dices. Creo que ya sé lo que me dices. Sí. Pero creo que no lo tengo marcado. Globos. Globos es esto. Isla 2. Vale, ya sé qué zona me dices, tío. Sí, 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 sí. Vale, pues voy a ir lo primero a comer a base. Y si puedo, voy a ir a esa zona. Si la encuentro, welcome aboard, captain. Ya lo digo yo. Ya que tú no lo dices, pues lo digo yo. A ver, hola, señores. ¿Qué tal? ¿Cuántos pipers hay aquí? Uno, dos, tres. Pues me voy a comer un piper y la barrita. Va muy lento. No sé si es sensación mía, pero este pavo va demasiado lento. Vamos a hacer un par de agüita. Eh, voy mal de vida, eh. A ver, dame. Dame un botiquín. Por si acaso. Me lo voy a tomar... ¿Por qué tenemos la costumbre de decir en los juegos me lo voy a tomar? <laughs> Realmente sería me lo voy a aplicar o algo así, pero en fin. ¿Te imaginas que hay un huevo de emperador marino y lo pones en tu acuario? Estaría... ¡Oh! Guapísimo. Y de hecho, en la versión... La que era antes del juego final, no sé si era una pre-alfa o algo así, había huevos de riba. tío. Yo no sé por qué han quitado eso. A mí me encantaría tener un que en mi acuario. Anda que no mola ni nada ese bicho. Es mi favorito del juego. La verdad, voy a meterme por aquí, por donde las planticas estas. Que de hecho, mira lo que voy a hacer. Placa y placa. Por si acaso. ¿Las llevo? ¿No me las ha dado? ¿No me las da? Ahora me las va a dar todas de golpe, míralo. Ay, 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 ay. Hala, 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 venga, venga. No quiero tantas. Si es para plantarlas, coño. Vale, vamos a plantar. Esta movida me deja, ¿no? Sí, sí me deja, vale. La dejo aquí plantada. Voy a plantarlo así. Luego quitamos un par. Ahora de momento así. Vamos a eh, tomarnos una de agua, dos de agua y tres de agua. Venga, no pasa nada. Nos llevamos esto y los mirones. Me los voy a llevar. Voy a guardar por si las. por si los mosquitos. <laughs> Vamos a guardar. Que ya me ha pasado alguna vez que le ha dado un arrebato a esta movida y se me ha quedado pilladísimo. ¿Qué llevo encima? Vale, lo fundamental. Venga, vamos a ver si encontramos las peloticas. ¡No! Espera, espera, espera. No, 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 no. Me iba muy rápido yo. Sube, sube. Sube. Las balizas, coño, que se me olvidan. Uno y uno, sí, perfecto. A ver, globos, setas, blood kelp. Restos, zona verde. Mira, por allí no tengo marcas. Vamos para allá. Yo qué sé, porque sí. Igual no estoy yendo bien, ¿eh? También puede ser. ¡Hala! ¿Esto lo he explorado? Ahora no lo sé. No sé si estos restos los tengo explorados o no. Tampoco sé si me debería parar a explorarlos. Mira, aquí falta una puerta. Seguro que carga una puerta ahora. Seguro que la tiene que cargar, porque es que no es normal, no me parece normal. Multiflare formas de vida con clase Leviatán en la región. ¿Estás seguro de que lo que quiera que estés haciendo merece la pena? No me toques los huevos, ¿eh? A ver qué hay aquí dentro. Vamos a asomarnos, por si acaso más que nada. La magnetita puede encontrarse como un gran depósito de recursos. También están las movidas estas que tienes que picar con el con el pronsuit, picar. Hablando tarde mal y pronto. A ver. Aquí las taquillacas no hay nada. ¿Tú qué tienes? Agua. Pues ni tan mal, oye. Estoy escuchando un bicho por ahí. Muy cojonudo, la verdad. Por aquí no tenemos nada. ¡Hala qué laberintaco, no! ¡Hostias! ¿Y aquí qué tenemos? Más agua. Hostias, esto es grandote, ¿eh? Aquí puede haber cositas útiles. En este vídeo, de hecho, estoy encontrando demasiadas cosas. Demasiadas, macho. ¿Esto qué es? ¡Oh, el gancho del prón. tráelo! Ahora mismo. Sí, señor. Uno de dos. Vale. Ni tan mal. Ahí tenemos otra zona de estas. Por aquí que tenemos. Por aquí tenemos. Un cofrecico con más agua. Será por agua. Esta puerta se abre, sí. ¡Joder! Esto es grande, ¿eh? Esto es grande, macho. Aquí tenemos electricidad para vida. A ver, nada más. Esto se abre con esto. Vamos a abrirlo, total. ¿Qué más me da ahora que mañana? Te vas a morir con el laberintaco. <laughs> Esperemos que no, macho. Esperemos que no. Que paso me hice la bombona esta cheta, como yo le digo. La de 200 y pico segundos. Venga. Vale. Y tenemos. Tenemos. Tenemos, tenemos... ¿El otro pron puede ser? ¿Sí? Ah, no, este es el taladro. Tráelo. ¿Por qué no? Estoy escuchando, me está poniendo muy nervioso. Eh, nada. ¿Qué cojones? Espero que no se teletransporte aquí dentro ese bicho. Voy a abrir esta y me salgo fuera. Día 300... Si antes lo digo, si antes lo digo, antes me trae para sus dominios. ¿Dónde me ha metido? La madre que lo parió. En verdad me ha hecho un favor, si lo piensas. Aquí tenemos otra puerta de esta. La voy a abrir también, yo qué sé. ¡Ah! Es la que estaba abriendo. Vale, 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 vale. Me voy orientando más o menos. ¿Y ¿Por qué me falta tanta vida? ¿Ha sido el bicho este? Tiene toda la pinta. No me vas a dejar en paz, por lo que veo, ¿no? No me vas a dejar a que no... Joder. Qué fuerte. Vale, abierto. Vamos para acá un segundo. A ver. Eh, ¿Qué me falta por mirar? ¿Qué me falta? Que no me haga yo la picha un lío. Por aquí. ¿Qué habrá por aquí? A ver. Creo que es lo mismo. Esto te da fuera, aunque está bloqueado. ¡Joder! Oh, ¡Qué grande es esto, chaval! Más agua. Ahora, ahora voy de agua sobraísimo. Hace un rato me faltaba y ahora fíjate. Exagerado, macho. y tenemos unas escaleras también. Pero bueno. ¡Oh! ¡Eh! Más pronto El taladro. Venga. De lujo. Sí, ya lo tenemos. Vale, brazo taladro del pron. Cojonudísimo. Y tenemos otra de agua. Venga, dame más de agua. Si ves que tal, ¿esto qué es? Sal, anda, ¿qué? Tenemos algo más. Un bujero aquí en la pared. Hmm. Tenemos una PDA también. Joder, chaval. Flipante. Y si tuviera el brazo gancho del pro en el que me falta, pues ya sería cojonudo. Aunque no tiene pinta. O igual sí, pero no lo veo. Que también puede ser que esté medio cegato, perdido. Vamos a abrir aquí a ver. A dónde nos lleva. Ah, mira dónde nos lleva. Vale, 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 vale. Eh, debería buscar a ver si por un casual encuentro el otro brazo. Debería hacerlo. ¿Y esto tiene algo? No. No tiene nada, no. Tampoco me quiero ahogar. Recordemos que no me quiero ahogar. Vamos a ver. Vamos por aquí. Y esto me saca fuera. Vale. ¡Eh! Aquí hay un cacharro de estos. Módulo de profundidad del Cyclops MK1. Estupendísimo. Venga. Vamos a respirar un segundo. ¡Eh! Este es el taladro, ¿verdad? Sí Taladro no me interesa ¿Me queréis dejar, tío? Que yo no me estoy metiendo contigo, hombre Si estoy siendo buena onda Este es el taladro también, sí Taladro también Que sí, que ya lo sé Que me quedan 30 segundos No seas pesa eh, eh, eh. Igual está por aquí el del pron Este que digo, el que... El del, ga el del gancho ¿Este cuál es? Taladro también. Joder. Y este también. A ver. Taladro. Taladro. Joder. Van a ver nada más que taladros. Flipas. Aquí hay unas cajitas muy abandonadas. ¿Algo más? No. ¿Este cuál es? Taladro también. Sí. Joder, mira, y petado de, de brazos taladros del pron. Mira, taladro, taladro también. Joder, sí que les gusta taladrar a estos, macho. Mira, y esto, sal a muerte. Sí. No sé qué hacer, si volver a mirar dentro o qué. Aunque esto es, es que es grandísimo esto, eh. Nada, me voy a ir de aquí. Y como más o menos sé dónde está esto, pues si quiero explorar... ¡Mira ese! Pues Ala, si eres feliz, macho, ¿qué te voy a decir? Vamos a ver si encontramos las pelotitas. Venga, F por ti, vas a morir por Leviatán. ¡Qué va! ¡Que venga, que venga! ¿Dónde está? Le estoy esperando. Lo reviento ahora mismo. Lo estoy escuchando y no veo el sitio que estoy buscando. La madre. Allí está el grandote. Lo he visto. Hombre, ese ruido. ¡Oh! ¡Ah! ¡Es que tengo otro detrás! ¿Cuántos hay aquí? Pero esto a mí no me ha pasado nunca en la vida que haya dos Reaper juntos. Me voy, me voy, me voy, me voy. Adiós, ¿qué tal? Yo me voy. ¿Y este pedazo de agujero? ¿Qué cojones es esto? Parece un meteorito. Esto yo nunca lo he visto, macho, pero ¿qué dices? A ver, a ver, a ver. A ver. ¿Reaper por la zona? No. Pues a ver. Cuidado, eh. ¿Todo lo puedo escanear o algo? No, macho. Si no lo pone a escanear, ¿qué cojones? ¡Hostia puta, chaval! ¿Qué es esto? Esto yo nunca lo he visto. ¡Hala! Estoy flipando, ¿eh? Y ahí hay aquí una entrada a alguien. Pues escúchame, le voy a poner una baliza a esto. Si me dejan. Voy a esconderme aquí así un poquejo. Corre, corre. A prisa. a prisa. Ponla aquí, ponla aquí. Aquí. Le vamos a llamar meteorito. Para diferenciarla de, de otras entradas aliens. Así. Ahí está. Vale, vámonos. Que esto ahora mismo. No quiero mirar por aquí. Isla 1. ¡Mírale, mírale! ¡Qué simpático! Vete, que te vas a llevar una descarga tú mismo, ¿eh? No te digo nada. Se ha ido. Se ha ido, vale. Ha sido obediente. Bueno. Buen reaper. Hostia puta, que ha caído ahí un meteorito, chaval. Qué fuerte me parece. Y esto es mi base que está a 1200 metros. Pero yo es que estoy buscando lo de las peloticas, esas. Si no lo encuentro ahora, pues para el próximo, no pasa nada. Estoy en blockel otra vez. Joder. No voy a encontrar las pelotitas hoy, me parece a mí que no. No creo que esté tampoco muy escondido eso. Cuestión de darte unas vueltas. Cómo mola esto. Fíjate ahí las cosicas enganchadas. Anda, anda. Está guapo esto. Me gusta la ambientación de este juego mucho también, la verdad. Está muy bien ambientado. Joder. Estoy en la isla, ¿verdad? Ah, no. ¿Y por qué hay aquí islas flotando? ¿What? Ah, no son islas, son. Pues no lo sé. Son cosas. Flotando. Aquí también me suena de haber pillado Erogel hace tiempo. Cuando me lo pasé. Aunque ahora no parece. Una isla flotante aquí, macho. Qué fuerte, ¿no? A ver. Quizás debería reparar el, el señor Simon. Un segundo. ¡Ay, que me quemo! ¿Pero por qué me quemo? Me voy, me voy, me voy. Perdón, perdón. Hay mucha temperatura ahí. Vámonos, vámonos. ¡Hostias! Aquí, aquí. Aquí lo puedo reparar. Casi me churrasco ahí. Me hago a la brasita. Una vez flotaban en la superficie. Ah, y se han ido hundiendo. Por lo que veo. Nada. ¡Eh! ¡Oh! ¡Otros restos! Me maten, pero. Estos los voy a marcar. Sí, estos los voy a marcar. Porque estos los quiero... Me dejáis, por favor. Solo quiero escribir. Poquito. Tengo unos marcados por ahí como uno. Pero es que esos ya los exploré. Realmente hasta podría quitar esa marca. Podría ir a por la baliza. Y recuperarla, total. Vale, ahí dejamos restos dos marcados. Para venir otro día a investigar. Y me voy a ir... Eh... ¿Dónde coño estoy, tío? Estoy a tomar por culo a la izquierda. ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿No será que las pelotitas es yendo a unas islas? Eh, puede ser que estuvieran de camino a una de las islas, sí. Pero como no sé exactamente si era así o no, digo, pues voy a investigar por donde no tengo nada marcado. Por si acaso. Mira, mira. Ah, estoy en la isla. Creo. Sí, ¿no? No sé. Creo que sí, estoy en la isla 1. Me voy a ir a base. Me voy a ir a base porque no puede ser esto ya, ¿eh? Vámonos. Para allá. Voy a dar toda la vuelta aquí. Mira lo que hay aquí, macho. Una de las entradas estas. Es verdad, tío. Pero aquí no voy a entrar todavía. No. No quiero entrar ahí todavía. Mira que las pelotitas esas las encontré. Las encontré en su momento. Pero... Pero no las marqué, macho. Fui muy torpe ahí, la verdad. Mira, me voy a meter por aquí. Por la cuevita esta. De lujo. Y estoy aquí otra vez, queridísima base. Por fin. Hala. Voy a tomarme un botiquín, que también estoy jodido de vida. Y voy a pillar dos de aquí. Uno y dos. Vale. Vamos a. Bueno, no tenía que haber cogido ninguno, pero bueno. Este me lo tomo. Eh, ¿Me tomo otro? Sí, total, tengo ahí dos movidas de esas. Me tomo una de agüita. Y aquí guardo de nuevo. Guardamos. Sí, y de lujo. Ahí está. Y nada más, people. Hasta aquí. Ya habéis podido ver que. No sé qué le pasó. No sé qué le pasó al juego que le dio este venazo. Tan enorme relacionada con la mascota, no, no sé qué, qué narices pasó ahí. Los zancudos, ya digo, muy útiles en el caso de que te veas sin materiales importantes como diamante, oro y demás, son, son unas criaturas bastante útiles para conseguir estos materiales. Y el aerogel, pues bueno, veremos a ver si en futuros episodios lo conseguimos algo más fácil, porque la verdad que está costando bastante. Nada más, espero que os haya gustado este nuevo episodio de Subnautica y seguiremos en breve tanto con Subnautica como con Ori, como con otras cosillas que empecemos por ahí inesperadamente y de sorpresa. Así que nada más, espero que os haya gustado este vídeo. Dejaré mi canal de Twitch abajo en la descripción, como siempre, para por si os queréis pasar por ahí. Y nada más, comentar, suscribiros si sois nuevos, darme un pedazo de like como una casa que me ayuda un montonazo, de verdad que sí. Y nada más, gente, cuidados en la carretera, como digo siempre. Y hasta otro billete, chavaletes, cuguitas.